you <whistles> Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. En el día de ayer las bolsas se recuperaron a nivel mundial. El Dow Jones subió 2.42%, el Standard Pool 2.51% y el Nasdaq 2.73%, al igual que las bolsas en Europa, las bolsas en Asia y las bolsas en América Latina. Es importante tomar en cuenta que ante esta tendencia alcista de recuperación de las acciones pese al derrumbe bursátil que ha habido con el tema de China y de las bolsas de China, el precio del oro ha venido perdiendo valor en las últimas en la última semana se redujo el precio del oro en 2.2% en la semana pasada y cayó a 1.134% la onza, la mayor caída desde el 24 de junio. Y esto es importante porque la volatilidad del oro se ha aumentado y ha perdido su atractivo. El oro ha seguido cayendo luego de su época de rally, de incremento de precios 2009-2012, en que se incrementó un 146% desde 2002, 12 al 2015, ha mantenido más o menos una disminución de cerca del 40%. A partir de abril 2013 ha disminuido esa tendencia de manera persistente y han salido desde entonces, desde los fondos en, eh, en oro, han disminuido en 52 mil millones desde ese momento. Es importante tomar en cuenta que los factores más importantes y esta gráfica no se corresponde con esta parte, esta parte sobre la, de, la parte de China que vamos a comentar. Lo importante en este caso, en relación al oro, es que los informes de fortalecimiento de la economía norteamericana y de fortalecimiento del, del dólar, indiscutiblemente, que son un factor importante. Al igual, China ha reducido las compras de oro y la mejoría y las expectativas. La mejoría de la economía norteamericana y las expectativas del incremento de la tasa de interés en Estados Unidos pues, han desincentivado la compra de oro. Se estima que para el 2015 va a haber una reducción de las estimaciones en 1,3% hasta 1.125 dólares. Un nuevo dato de la economía china hacia donde todos los ojos de las, los líderes mundiales que están eh, centrados es el hecho de que las exportaciones se disminuyeron un 6,1% por segundo mes consecutivo y está lejos de las expectativas que se tenían para eh, todo el periodo del año 2015 que estaban situadas en torno al 6%. Desde enero a agosto ha habido una disminución de 7,7%. Esto sobre todo como resultado de la caída de la demanda de Europa y de Japón. Por otro lado, las importaciones han disminuido un 14.3% interanual. Y esto no solo por el abaratamiento de las materias primas, sino por el, un tema de volumen. Millones de empresas manufactureras han disminuido compras y este es un escenario importante porque indiscutiblemente estas empresas Importan materias primas para transformarlas y exportarlas. Recordemos que China es la potencia comercial del mundo en términos de exportaciones y de importaciones, ya que la economía norteamericana es mucho más cerrada. Por otro lado, vamos arriba así con las gráficas en torno a la economía china. Si vemos en la primera gráfica a la izquierda, la desaceleración de China sería mayor que lo que indica el gobierno. Si nosotros vemos la gráfica más oscura, vemos el ritmo de disminución que ha sido presentado de manera oficial. Pero hay indicadores eh, consolidados de un grupo de analistas y de expertos internacionales y de académicos que sitúan la línea más clara por debajo de la línea más dura. Y este es el tema que se está debatiendo en torno a los dos trimestres que restan del 2015 y a las expectativas existentes. Ahora bien, esa incertidumbre que se genera en la inestabilidad en el mercado se expresa en una inestabilidad en el Dow Jones. Fíjense bien que es el indicador más importante de los Estados Unidos. Fíjense, esa gráfica mide el promedio industrial Dow Jones en el cierre diario. Y este es el hecho de lo que comentaba en el caso del oro, que como el oro como valor de refugio ha perdido su importancia pese al incremento de la volatilidad bursátil. Por otro lado, tenemos el tema en la tercera gráfica, volvamos a la gráfica, de la economía norteamericana indiscutiblemente se ve menos afectada que un conjunto de economías realmente la economía norteamericana en ese gráfico fíjense cómo va disminuyendo la importancia desde el más grande en la barra transversal que es Malasia, Corea del Sur, Tailandia, Chile, Australia, Sudáfrica, Japón, Rusia, China, Brasil, etcétera, hasta Estados Unidos que es un 0,6%. Indiscutiblemente que este tema es un tema de vital importancia, sobre todo en vista de ¿Cuáles van a ser las medidas que tomará la FED ya dentro de unos nueve días? Y al mismo tiempo, ¿cuáles son los factores que pueden indicar una fortaleza real en el mercado de trabajo en los Estados Unidos? Hay muchos analistas que están estimando que la recuperación de la tasa de desempleo, aunque no llegó a los valores absolutos, que es una de las críticas al mismo tiempo no está tomando en cuenta lo que son empleos estables y empleos a tiempo parcial. Pero será hasta mañana cuando volveremos con Ecomundo, ojalá 4 RD, analizar estos y otros temas de la economía mundial. Muchas gracias y nos vemos mañana. Cita cultural, no le cambie.